Pero el Ecuador era una institución a la que simplemente se le reconocen los costos. Y en ese sentido, pues usted lo único que tiene es incentivo para gastar más. En cambio, que cuando a usted se le responsabiliza por los resultados, usted tiene que ser eficiente en el manejo de sus costos. Usted tiene que buscar nuevas oportunidades de negocio. Usted tiene que procurar crecer dentro de su mercado, en el cumplimiento de su visión. Así que, si bien hasta ahora hay algunos de elementos de la ley que no han sido aplicados completamente a la empresa, estamos en esa vía. Realmente estamos en un proceso de reestructuración del sector público con la asesoría de la empresa Deloitte, una empresa muy conocida para ese tipo de actividades. Dentro de esto, el directorio de Petroecuador y el director de la zona han resuelto que dividir en dos partes de la industria que son claramente diferenciadas. Es lo que se conoce en el mundo petrolero como las actividades del upstream y las actividades del downstream. Upstream es todo lo que es exploración y producción. Y downstream es todo lo que tiene baja conversión. Transporte de crudo, la refinación, el transporte de derivados, almacenamiento, distribución, comercialización interna, etc. Entonces nosotros a futuro vamos a tener dos empresas estatales públicas. La una, Petroamazonas, encargada de exploración y producción de crudo y de gas, y Petroecuador, que se encarga de todo lo demás. Y algo que inicialmente no estaba funcionando muy bien aquí es una centralización excesiva de todas las actividades de Petroecuador. Cuando nosotros estábamos acostumbrados a un manejo descentralizado, cuando habían las filiales de Petroecuador, y en su momento llegamos a concentrar muchas actividades acá. Eso se corrigió, pues, y ahora obviamente nosotros tenemos una descentralización de algunos servicios, sobre todo, y pensamos que estamos trabajando mejor en ese sentido. Por otro lado, algo que no ha funcionado muy bien y que eso es importante para que Petroecuador realmente pueda funcionar como una empresa, es el tener una independencia financiera. En el momento todavía eso no se ha logrado. Se está trabajando en ese asunto con el Ministerio de Finanzas, sobre todo, y con el directorio, para que Petroecuador pueda funcionar como funcionan, por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones. Ellos tienen su ámbito de acción, venden sus servicios, tienen resultados, los resultados pues, son para los dueños, los beneficios. ¿Quién es el dueño? ¿El Estado ecuatoriano? Pues todas las ganancias van hacia ellos, pero uno mismo retiene una cantidad para poder ir capitalizando y haciendo sus propias inversiones. Esa situación todavía no está claramente establecida en nuestra empresa, pero existe la firme voluntad de las autoridades de hacerlo. Ahora, ¿por qué no se lo hace todavía en nuestra empresa? Usted sabe que el Ecuador prácticamente se financia con las actividades petroleras y mucho del sector público depende de los ingresos que provienen de nuestra actividad.